gota de agua en un cristal. Es un paseo largo sin hablar. Es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. Y el que ama su vida la da. Y el que quiere pretende vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar. Querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar.
yo tocar el sol y vaciar el mar. Pasa tan grande, ¿verdad? Tome su asiento, por favor. Le pido en este momento, a partir de ahora, si tiene un celular, un bíblico, por favor, lo apaga, lo pone en vibrador. Gracias. Nuestro Padre y nuestro Dios, ningún gozo es perfecto si tú no lo haces completo. Falta algo sublime en nuestras bodas. Más felices si tu bendición no nos acompaña. Te suplicamos, Señor Jesús, que así como estuviste presente en la boda de Caná de Galilea, así también estés en medio nuestro en esta tarde para disfrutar de tu presencia, Señor. Pedimos que la bendición de tu presencia sea una realidad en la vida de Alexis y en la vida de Maribel, que se van a hacer juramento solemne ante ti estos testigos, de modo que el recuerdo de esta hora santa les fortalezca, les consuele en medio de todas las pruebas y dificultades que se puedan presentar en sus vidas. Llena, Señor, de felicidad estos momentos y manifiesta tu divina presencia en medio nuestro. Nos reunimos hoy aquí para ser testigo ante Dios de las promesas que Alexis y Maribel van a ofrecerse mutuamente y encaminarlo en su nuevo estado matrimonial por medio de nuestras oraciones y saludos cristianos. Cantaré de tu amor.
estando juntos si no están de acuerdo. Hoy ya ustedes están casados legalmente. Es el verdadero matrimonio que ellos reconocen de la corte. Esta es una ceremonia en la iglesia en la cual el pacto decide que se casaron. Cuando decimos que tenemos que estar juntos, tenemos que estar juntos en todas las decisiones. Ya no soy yo, sino somos nosotros. Este rito matrimonial al cual ustedes concurren hoy, ese es el más antiguo, porque fue celebrado al comienzo del mundo entre el mismo Creador, como único testigo, invitado y ministro. Y lo que antes fue es también ahora. El matrimonio es la primera institución creada por Dios. Dios creó un matrimonio con el propósito de tener una descendencia para Él. Ese es el propósito del matrimonio. Uno cuida, cuando uno ama, uno protege. Cuando uno ama, uno se entrega. Tienen que mantener su matrimonio, aún en las cosas más pequeñas, con paciencia y amor en beneficio de su cónyuge. Todo esto se lo traigo a memoria a ustedes y les recordamos que la oración constante nos puede ayudar en los momentos difíciles que van a llegar a su vida. Todo ser humano pasa por momentos difíciles y todo ser humano tiene que tomar una decisión, y la decisión que nunca debe estar en nuestro corazón es: ¿vamos a divorciarnos? ¿Vamos a separarnos? Solamente sucede eso cuando no hay amor por la pareja. ¿Me está entendiendo? Se pone aquí y vamos a leer la palabra de Dios, por favor. Dice la palabra de Dios, escrita por el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, que la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus esposas, y las mujeres y amar a sus esposas como su propio cuerpo, porque el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su mujer. El hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, ¿no? Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes también ama a su mujer, y la mujer respeta a su marido. Cuando la Biblia habla de que el hombre, se está refiriendo al ser humano, deja a su padre y a su madre, está diciendo que tenemos que dejar la dependencia. Sabemos que con un matrimonio como ustedes jóvenes, nadie cocina como mamá, nadie nos cría como mamá, pero esa dependencia tenemos que dejarla, porque la Biblia declara que somos uno con nuestro compañero, con nuestra compañera, no con mamá, no con nuestros hijos. Tomen su asiento, por favor. El apóstol Pablo también escribió a los Corintios y dice en el capítulo 13, reconocido como el capítulo del amor, que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de injusticia, más se goza de la verdad. Alexis, ponte de frente a Maribel, por favor. ¿Alguien que le sostenga el ramo a ella? Tómese las manos, por favor. Mírense a los ojos, no me digan a mí. Tú prometes delante de Dios y estos testigos tomar a Maribel por tu divina esposa para vivir con ella conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio. Dile a ella: Maribel, yo prometo amarte, honrarte, consolarte y conservarme en todo tiempo y exclusivamente para ti mientras los dos vivamos. Maribel, ¿tú quieres prometer delante de Dios y estos testigos tomar a Alexis por tu legítimo esposo para vivir con él conforme al ordenado por Dios en el santo estado del matrimonio? Dile: Alexis, yo prometo ante Dios y estos testigos de amarte, de honrarte, de respetarte, de ayudarte, de cuidarte y conservarme
en todo tiempo y exclusivamente para ti mientras los dos vivamos. Aparte de este ritual, ¿quieren ustedes hacerse decirse algo ustedes? No tiene nada que decir lo dice. Ella dice emocionada, te quiero mucho, mi amor. Te está teniendo el día, dice él. Bien, esas cosas mismas que hoy se dijeron, desgraciadamente, cuando el tiempo pasa, no las decimos. ¿Sabe cuánto tiempo pasa sin que nosotros, los maridos, le digamos a nuestra esposa, yo te necesito, yo te amo, le doy gracias a Dios por ser parte de mi vida? ¿Sabe qué tiempo hace que las mujeres no le dicen a su esposo qué guapo está, no importa que se haya caído el pelo? Esas cosas lindas, mire, estamos llenos de violencia, estamos oyendo nada más que vemos malas palabras, estamos oyendo nada más que guerra, estamos oyendo cosas desagradables. No permita que en el seno de su hogar estas cosas entren, porque sus hijos, si usted los tiene, sabe que los van a respetar mucho ustedes, porque va a ver que el papá cuida a mamá y que mamá cuida a papá. ¿Sabe el regalo, hombre, que estás aquí? Es más grande que el regalo que tú puedes dar a tus hijos, que ames a su madre. ¿Qué prueba tú le das a ella? ¿Cuál es como testimonio de la recibe? ¿Quién tiene los anillos, por favor? Gracias, niño. Síguense con las manos tomadas. Padre, te doy gracias en este momento, mi Dios, por estas alianzas que ellos en un momento se van a colocar en su dedo como prueba, Señor, del pacto de matrimonio que ellos realizan en esta tarde, Señor. Te doy gracias, Señor, bendice en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Toma el anillo de ella. Toma el anillo de él. No se lo pongo todavía, porque tenemos que decirle algo. Ese anillo es una cosa bella. Por supuesto, de un buen metal, así lo recordaba. Es una muestra de la fe y del amor que ustedes en este día se van a ofrecer. Su forma de círculo indica el amor eterno de Dios. ¿Sabe usted que está esta noche aquí? Déjame aprovechar que nunca lo veo acá. El amor de Dios es incondicional. Amén. El amor de Dios es tan lindo. ¿Sabe usted? Ama a la prostituta. El amor de Dios ama a homosexual. El amor de Dios ama al bandido, el amor de Dios ama al negro, al blanco y a todo el mundo. Por eso dio a su hijo, para que muriera por nosotros. Porque ninguno de nosotros teníamos derecho a ser hijos de Dios. Pero por el sacrificio de Cristo es que lo podemos hacer. ¿Usted puede decir conmigo esta tarde, Dios me ama? Dios me ama. Si no lo cree, por lo menos dígalo en fe. Dios me ama. Dios me ama. Su forma de círculo indica el amor continuo de Dios, es un amor que nunca falla, que nunca se envanece ni se exalta. El amor de Dios y la fe que ustedes pongan es lo que hace que se mueva su poder en su vida. Quiero que ustedes digan dos cosas distintas. Puede significar un símbolo de amor sin fin, como es el caso de Dios, y es lo que Dios espera para nosotros los hombres en relación a nuestras esposas, o puede ser un jabón de la cadena. Te voy a encomendar algo a tu memoria, que sí. No bajo tus pies. Tú tienes la responsabilidad de esta familia, la responsabilidad espiritual, porque no es venir a la iglesia, es mejor que no vengas a la iglesia y la cuides y la ames, como Dios dice. Pastor, usted es muy descargoso, es que tiene que ser así mismo. Quiero que este anillo, como se lo ponga ahí, tú recuerdes que es tu ayuda idónea. El anillo nunca debe representar unos billetes de dominio, sino siempre un acuerdo de acuerdo, de amor y de fe. Ponle este anillo a ella y dile, Maribel, con este anillo, me caso contigo, es una muestra de mi amor por ti y una muestra de mi fe que yo te entrego ahora en el nombre de Jesús. Maribel, quiero que tú sepas que no hay lugar en la palabra de Dios que le dé a una persona el derecho de dominar a otra. Su voto declara que ustedes se someten el uno al otro en la responsabilidad de esta vida
esperando en Dios y su poder que hará la diferencia. Por lo cual, colócale este anillo en dedo de él y dile esto: Alexis, con este anillo me caso contigo, te lo doy como una muestra de mi amor, creo con todo mi corazón que es para siempre, es mi fe y mi amor, en el nombre de Jesús. Tómese las manos, por favor. ¿No te quedan a mí? Sí, por ahí está. ¿Han guardado ahí acá? Tómese las manos, por favor. Quédense, quédense. Ella está con mi vida. Señor y Padre Santo, te doy gracias en este momento por estas manos y humildes. Tú dices en tu palabra, Señor, que si obedecemos tu palabra, todo lo que nuestras manos, todo bien prospera. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, de lo más profundo de mi corazón, que estas manos nunca se levanten para señalar, sino para acariciar, para construir, Señor, y mucho menos para bailar. Oh Dios mío, te doy gracias, porque creo que este matrimonio es para siempre. Y delante de Dios y estos testigos, habiéndose dado y empeñado su fe y palabra el uno al otro, lo cual manifestado por la unión de sus manos, yo como ministro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y en representación de esta iglesia local Alfa y Omega y la autoridad dada a la misma por el Estado de la Florida, los declaro marido y mujer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos, lo está esperando. Pacto en mi sangre, la última cena, lo conocemos como la Pascua Judía, pero fue algo muy importante aquí. Aquí Dios instituyó a través de Jesucristo un pacto, un nuevo pacto, pacto de gracia, por lo cual el ser humano puede ser perdonado su pecado, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y dice la Escritura que me dice pan y llevó a entrar en esta mirada, allí en nuestra parte. Y esto lo estamos haciendo esta noche aquí porque, como usted vio en la escritura, dice, lo vamos a hacer todas las veces que quisiéramos en memoria de Jesucristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este pan que representa tu cuerpo, Dios mío, que fue molido por nuestro pecado. Y Señor, te lo presentamos a ti, mi Dios, para que en fe, Dios mío, este matrimonio, Señor, comparta en esta mesa contigo, Dios mío. Tú que eres, Señor, el dador de la vida, Dios mío. Tú que moriste por todos nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Tengo un pedacito chiquitito. Se lo das a ella. Tú. Ok. Como a los dos muertos. Gracias. El hombre que estaban esperando todo el pueblo de Israel, que era su salvador. ¿Sabe usted? Usted y yo no tenemos nada de judío, no somos israelitas, pero por la misericordia de Dios y por la bendición que Dios le dio a Abraham, tú y yo somos pueblo espiritual de Dios. No importa de qué nacionalidad seamos, toda aquella persona
que reciba a Jesucristo en su corazón, es hecho Hijo de Dios, como yo expliqué anteriormente. Padre, te damos gracias por este vino, que significa tu sangre, sangre que nos limpia de todo pecado, mi Dios. No importa cuál haya sido nuestra vida pasada, tú nos limpias. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Tú como cabeza de la casa, toma tu primero, le das a tu esposa, Dios nos da el pan y el vino que nos conforta. En el libro de San Juan, capítulo 8, verso 12, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Pero también en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, la santa palabra de Dios, porque en otro tiempo, tú Alexis, tú Maribel, eran tinieblas. Cuando no conocíamos a Dios, cuando estábamos en el mundo a nuestra manera, haciendo lo que quisiéramos hacer. Pero fíjense, ustedes son luz en el Señor, porque ustedes siguieron a Jesucristo, y por ser hijos, por ser luz en el Señor, tienen que andar como hijos de luz, para que sean sencillos, irreprensibles delante de esta generación. En medio de la cual ustedes resplandecen como lo eran en el mundo, porque dice el Señor: levántate, Alexis, levántate, Maribel, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Por favor. Dice la santa palabra de Dios en el libro, se pone de frente a mí ahora, en el libro de Deuteronomio 28, que va a acontecer de seguro que si oyes la voz de Jehová tu Dios atentamente para guardarla y para ponerla por obra, si tú oyes la voz de Dios y la pones por obra, vas a ser bendito en la ciudad. No importa que vivas en Miami, Hialeah, Hunter, Cuba, donde vivas, vas a ser bendito. Va a ser bendito el fruto de tu vientre. Va a ser bendito todas las posesiones. Un día muy especial, todos los que estamos aquí, somos amigos o familia de ellos. Dios se ponga de pies, vamos a agradecerle a Dios por su nombre. Hecho por mí. Así.
queridos amigos y hermanos, les presento el matrimonio formado por Alexis y Maribel Cuello. Dios les bendiga. Pudiera
flor crecer sin tierra. Banquet Hall se llena de orgullo hoy 3 de julio del año 2005, que se viste de gala para celebrar la bella ceremonia matrimonial de Alexis y Maribel. Nos sentimos muy orgullosos de haber sido escogidos para presenciar esta preciosa velada. Vamos a dar comienzo con la entrada de la corte. La mamá de la novia, la señora Elvira Medina, acompañada de la tía madrina, la señora Argentina Rodríguez, y el padrino, tío de la novia, el señor Luis Rodríguez. Las damas de la corte, la señora Marta Garcés. La señorita Stephanie Garcés. Y la señorita Lucy Menaces. La madrina del novio, la señora Milenis Rodríguez, y su esposo, el señor Armando Rodríguez. Hacen entrada los preciosos niños Alejandro Hassini y la jovencita Jennifer Hernández. Ha llegado
llegado el momento tan anhelado por todos, especialmente por los nuevos esposos. Le pedimos a todos los presentes que pónganse de pie para recibir a Maribel y Alexis Cuello. Mi gran pasión, déjame de...
de superar la tuya, ni el cielo ni la luna, ni un millón de soles pueden brillar como tú, que con solo una mirada fuiste capaz de iluminar el corazón. Que se pongan de pie con sus copas y vamos a pasar al brindis en este momento. Vamos a alzar las copas bien altas, como ese amor que va a volar bien alto, ¿verdad? Mucha felicidad, mucho amor y muchos niños. Amén. Vamos a ver, salud, salud, vamos.
Dale, no, levanta la copa. Dale, habla. Buenas noches. Le deseo muchas felicidades. Que Dios les bendiga. Amén. Ya. Es constante el caballero. Vamos a ver la mamá de la novia, que yo sé que quiere decir algo, la madrina, la tía. Hija, te deseo toda la felicidad del mundo y que haya mucha comprensión en ese hogar. Okay, buenas noches, yo soy la tía. Así que le deseo todo lo mejor, que sepan llevar su matrimonio como el mío, que voy a cumplir 35 años de casado. Así que espero que ustedes sepan también entenderse uno al otro y saber que un matrimonio no es fácil, tiene altas y tiene bajas, pero hay que saber entenderse. Amor lo soluciona todo. Así que Dios lo bendiga. Que Dios los bendiga en nombre de tu mamá, de tu papá y de todo el mundo en Cuba. Bueno, yo soy la mamá postiza de Maribel. Cuando su mamá no estaba aquí, yo era la que la velaba. Le doy la más grata bienvenida a todos ustedes y vamos a dar comienzo a la fiesta. Vamos a ver, espérese que hay alguien que quiere decir algo. Y yo le dije que se buscara un cubanito. Ay, vamos a dar comienzo. Moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Y fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Upa! ¡Ay, hombre! En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi nota soy extenso, a mí nadie me corrige. Para tocar con los
Y el carro que le doy.
Gracias.
la foto. Acuérdate que tú tienes. Bueno, dale con la, dale con la primera. Espérate ahora. Oye, contando. Vamos a la una. Y a la dos y media. Uno. Veo uno, dos, tres, prestado nada más, no lo quiero regalado, vamos. Pónganse, pónganse. Ahí hay tres casados. No importa. Este no se para porque tiene miedo. A la una. A la dos. Jesucristo, yo voy a saltar, y a Jesucristo, yo voy a saltar.